Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Home Metal Review. Esta vez nos vamos para el lado del heavy metal tradicional, Heavy Speed, con una banda llamada Lord Bardiche. No sé si estará bien en dicho, pero mi inglés es ahí nomás, reculeque. Así que quiero comentarle un poco también de la historia de... O sea, algunos detalles de la historia de estos muchachos. Algunos no tan muchachos por ahí. Nacieron en Santiago de Chile en el año 2016 y siguen hasta ahora. Ellos cultivan un heavy speed metal. Tienen dos materiales, según acá nos muestra. El primero se llama Black and Steel, que es un single, apareció en el 2018, y el EP, que es el que vamos a hablar ahora, que salió el 2018, llamado Rise the Blade. Ese año, Rise the Blade apareció por el sello Tradición Metálica en formato cassette el 2018. Y como aparece ahí en la foto, el sello Sabbath Record lo reedito en formato CD Pro, y el que vamos a escuchar ahora y hablar un poco de esta edición. ¿Qué más podemos hablar de esta banda? Como les comentaba, ejecutan un speed metal. Ese me gusta a mí, ese speed. No mucho de voces con tanto agudo. Hay varios miembros conocidos en estos trabajos. Como por ejemplo el señor Hugo Álvarez, bajista de la banda, quien también tocó en Eternal Peace, en Metal Genocide, también en Acero Nacional, en Lucifer Hammer, Under the Flesh también, y el baterista, el señor Francisco Vera, también Eternal Film, Metal Genocide, Sign of the Damned, también en Battle Race, en Disorder, en Possession, Steel Race, en Ancient. También el guitarrista Cristóbal Moreno también tocó en Mortal Whisper y en Mad Neighbor. También el señor Javier Alarcón, guitarrista también conocido de la escena metalera, heavy metalera, también tocó en Eternal Fear, en Thunderlord, en Insurrection y también en Helion. Está tocando actualmente. También el vocalista Esteban Peneglillo, ex Thunder Lord, también pertenece a esta banda. Así que con grandes músicos esta banda. No sé si es un proyecto o si van a seguir sacando más material, pero este es el que vamos a mostrar ahora, esta reedición de Rise the Blade por el sello Sabbath Record. El señor ahí Hugo, de Huguito, ¿cierto? Quien gentilmente ahí nos hizo, Hugo Álvarez, perdón, quien hizo la entrega del material para que lo escucháramos y viéramos de qué se trataba. A mí me gustó, es un buen material de heavy speed metal, o speed heavy metal, como decía ahí. Vamos entonces a abrir un poquito el disco, a ver lo que lo tengo acá. Voy a prender un poco la luz, a ver si se me acompaña. Eso. Entonces quiero que veamos el disco de Lord Bardiche. Una portada bien heavy metalera ahí con un personaje tipo vikingo ahí, guerrero, no sé. En la parte trasera ahí tenemos la foto de los muchachos
en su interior un material, un disco serigrafiado muy bonito, para que lo vean. Fondo. Este material incluye las letras en su interior para que puedas seguir y cantar junto a la banda. ¿Qué otra información tengo de este disco? Que como les decía, en el año, la primera edición fue realizada por Tradición Metálica, y creo que no sé si aún quedan copias. Creo que también hay otra edición que estoy revisando, perdón, acá, así que esperen un momento, sigan escuchando por mientras para yo darle más detalle. Pongan oído. Claro, como les comentaba, Tradición Metálica tiene copias disponibles en Tape Pro y el CD está por vía Sabas Record. Esperamos que sigan sacando otro material, ya que la banda tiene mucho potencial. La música además es bien pegadiza, ¿eh? Tiene buenos riffs, buenos guitarreos, buenos ritmos, guitarra y solo. Claro que, como decía yo, con los músicos que tiene, eso está de cajón, la información del material. Lord Bardiche es una buena banda, así que tienen que tratar de buscar y adquirir este material si les gusta, amantes del speed heavy. Les dejaré la información en este detalle de este video para que puedan contactar a la banda, a los sellos y adquirir este disco. Los dejo escuchando entonces un poco de este material del álbum EP 2018, Rise the Blade, de Lord Bardiche. Nos vemos, muchachos. Shock.